Muchas gracias. Gracias. Terminada la tramitación del punto segundo del orden del día, vamos a pasar a la tramitación del punto tercero del orden del día. Proposición no de ley relativa a la garantía del derecho a la escolarización en la escuela pública del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, a la que se han presentado tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario Ciudadanos, una del Grupo Parlamentario Mixto y una del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de su proposición no de ley, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem y en Marea, el señor Sánchez Serna. Gracias, presidenta. Desde mediados del siglo XIX se ha venido desarrollando en España una amplia red de centros escolares privados, fundamentalmente de carácter católico confesional. Sin embargo, no será hasta el año 1985, con el gobierno socialista de Felipe González, cuando la figura del colegio privado concertado adquiera su estatus legal. En un primer momento, las subvenciones a este tipo de centros se justificaban como complemento a una red de centros públicos que en ese momento no podían cubrir la creciente demanda de plazas públicas. No obstante, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, del Partido Socialista, señalaba el carácter subsidiario, temporal y excepcional de estos conciertos educativos. A pesar de ello, la financiación pública de opciones educativas privadas fue aumentando año tras año, hasta el punto de que ya somos el tercer país europeo que más subvenciona la educación privada, solo superado por Bélgica y Malta. En todos los demás países, Francia, Alemania, Italia o Finlandia, la educación es fundamentalmente pública. Según datos recogidos por Eurostat, la media europea de escolarización de centros públicos es del 90% frente al 67% de nuestro país. Desde la LODE, las distintas reformas educativas de Partido Popular y Partido Socialista han ido dotando de cobertura legal a este avance de la escuela privada subvencionada. Así, la LOE del Partido Socialista del año 2006 equiparaba el papel de la escuela de titularidad y gestión pública con la escuela de titularidad privada concertada y las consideraba además redes complementarias, obviando de este modo que la escuela concertada pertenece en un altísimo porcentaje a órdenes religiosas con idearios y proyectos educativos muy particulares que en cualquier caso no son los del Estado. Por su parte, la LOMCE del Partido Popular supuso una nueva vuelta de tuerca y ha orientado la oferta educativa hacia los centros concertados en detrimento de los públicos, ya que si antes la ley garantizaba, la LOE, plazas suficientes en centros públicos, con la LOMCE solo se garantiza la existencia de plazas suficientes, sean públicas o sean de cualquier orden religiosa. Es innegable, por tanto, el daño real y potencial que estas reformas han provocado y siguen provocando en nuestro sistema educativo. Por eso, desde nuestro Grupo Confederal, presentamos hoy una proposición no de ley que busca comenzar a revertir esta situación y garantizar el derecho de escolarización en la escuela pública. Y para ello planteamos unas medidas muy sencillas, que ni siquiera requieren de un gran aumento presupuestario, pero sí de optar o no por uno de los principios fundamentales de la modernidad, a saber, si el Estado debe tener un rol estratégico en la transmisión cultural y la generalización de valores cívicos o no, o si debe desentenderse de esa tarea y cederla a poderes privados. Lo que estamos proponiendo, efectivamente, es que la Administración pública promueva y refuerce la escuela pública. Y para ello, en primer lugar, planteamos la prohibición del cierre de aulas o centros públicos mientras haya unidades concertadas en la zona escolar, porque es un maldito disparate que todos los recortes educativos se hayan concentrado en estos centros públicos mientras los conciertos han seguido aumentando y aumentando en los años de crisis. De hecho, según los datos disponibles, desde el año 2010 la inversión en la escuela pública ha caído 16 puntos, mientras que el dinero público destinado a escuela privada ha aumentado en 3. Esta proposición plantea, asimismo, una escolarización equilibrada del alumnado con dificultades de aprendizaje o con necesidades educativas especiales, un alumnado del que se hace cargo también en un alto porcentaje la escuela pública, porque es muy fácil pontificar sobre la calidad, como suelen hacer las señorías del Partido Popular, mientras se desentienden de la equidad y se deja la escuela pública sin recursos para la atención a la diversidad. Seguramente, en su turno de intervención, el Partido Popular y Ciudadanos me lanzarán la libertad de enseñanza a la cabeza. Pero lo cierto es que originariamente este derecho hacía referencia a la libertad de cátedra o, en todo caso, a la libertad de creación de centros privados. Solo una interpretación abusiva e interesada de este derecho puede derivar
que de este derecho, insisto, el Estado tenga que subvencionar ad eternum la educación privada o la educación religiosa. Los informes internacionales dejan muy claras las consecuencias negativas de esta política de escolarización. Así, el informe de la OCDE, denominado Equidad y Calidad de la Educación, señala claramente, cito: proporcionar plena libertad de elección a las familias puede dar como resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar mayores desigualdades en el sistema educativo. Dicho de otro modo, el sistema de elección de centro que preconizan Partido Popular y el Partido Popular Naranja se basa en la lógica del más fuerte y no en la lógica de la equidad que debería presidir la escuela pública. Por tanto, y para finalizar esta intervención, esperamos que el Grupo Socialista y el resto de grupos progresistas de esta comisión apoyen esta proposición y que en adelante trabajemos para ampliar y reforzar la red de centros de titularidad y gestión pública. Y que en el mientras tanto... Señor Sánchez, termino, Ferla, tiene que terminar. Yo sé que usted siempre es estricta conmigo. Y que en el mientras tanto... 10 segundos. No permitamos ni que se sigan derivando recursos públicos a nuevos conciertos, ni que se siga financiando a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación con el alumnado. Muchas gracias. 2 segundos. Por el Grupo para la Defensa de las Enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Michele Valentí. Gracias, presidenta. Desde nuestro grupo hemos presentado esta enmienda, esta iniciativa de Podemos, en Comú Podem, en Marea, porque consideramos oportuno dejar claro cuál es nuestro modelo educativo. Nuestro grupo ha sido siempre partidario de defender un modelo educativo complejo, que no simplista, donde hay diferentes actores que garantizan una enseñanza, una educación de calidad a los niños y niñas y jóvenes de Cataluña. En ese modelo educativo es evidente que un actor principal, por no decir lo más importante, es la enseñanza pública, la que hemos preservado y defendido desde diferentes gobiernos de la Generalitat de Cataluña. Pero nosotros creemos que la educación concertada y la privada no son enemigos de la pública, sino que son actores que participan de un mismo modelo más complejo, como decía, del que se imagina Podemos. Es por eso que presentamos esta enmienda, para dejar claro que para nosotros también la libertad de las familias para poder elegir no solo el modelo educativo, sino también la escuela que es mejor para sus hijos, es un elemento importante. Yo creo, y se refería a la señoría del grupo Podemos, que limitar las concertadas o vincularlas a determinadas órdenes religiosas es un error tremendo, porque hay otros elementos que distinguen las concertadas de las públicas. En Cataluña hay una tradición larguísima de concertadas laicas vinculadas al catalanismo y que han defendido un ideal concreto, una ideal de nación durante muchos años, y suerte hemos tenido de esas escuelas concertadas durante años, que algunas vinculadas incluso a sindicatos, para dejar claro que no solo están vinculadas a las religiosas, han preservado una ideal de nación, una lengua y una cultura que en la pública no se podía defender en aquellos tiempos. Con lo cual creemos que es importante poner los matices también en esta iniciativa. Nosotros lo hemos intentado, creo que no va a ser posible que el grupo acepte esa enmienda, con lo cual, como ya ha avanzado que para nosotros la escuela pública no es un elemento más, sino que es el principal sobre el cual pivota un sistema educativo de calidad, vamos a abstenernos a esta iniciativa para no podemos votar en contra de este texto. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Yagún para defender su enmienda. Gracias, presidenta. Podemos tiene dos obsesiones. Una, llamarnos como no nos llamamos, y segundo, el tema de la eliminación paulatina de las redes de escuelas concertadas. Es una cosa ya absolutamente, en fin, de hacérselo mirar. Y yo lo que creo es que, bueno, es que ya ha sido reafirmado por el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones que hay un carácter complementario entre la red pública y la red financiada con fondos públicos concertada. Aún así, el grupo está en su derecho, claro, trae una PNL para reabrir el tema y podernos volver a llamar como no nos llamamos. Bien, a pesar de esta obsesión, nosotros no pasa nada, ¿eh? Consideramos que la PNL trae a colación algunos puntos interesantes y que es necesario debatir y con los que nosotros podemos estar de acuerdo, como la necesidad del equilibrio en la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales entre las redes y las barreras de acceso reales que en muchas ocasiones se producen con las escuelas
concertadas. Por ello, nosotros apoyamos el debate de la propuesta. Claro, que consideramos que la proposición, esta propuesta, omite algunos aspectos, ya se lo ha adelantado el compañero del PDeCAT, sin los cuales es imposible hacer una aproximación realista y sostenible del debate, más allá de eslóganes publicitarios y de diatribas ideológicas, y por eso nosotros presentamos una serie de enmiendas. Lo primero, es imposible pretender la igualdad en el acceso de ambas redes cuando las escuelas concertadas sufren una profunda infrafinanciación que en algunas comunidades autónomas lleva a que hay escuelas de la red concertada que reciben la mitad de inversión por alumno que las escuelas públicas. Por eso nosotros hemos pedido reiteradamente la apertura de la mesa sectorial que se abrió en la época del Partido Socialista para analizar esta cuestión y también la equiparación gradual de la financiación como medida para eliminar y para poder garantizar la eliminación de cualquier cuota. Y por otro lado, las sentencias del Tribunal Supremo han amparado la libertad de elección de alumnos y de las familias, a pesar de que usted diga que es la libertad de cátedra, míreselas bien, que no es eso. Y la necesidad de mantener la red concertada siempre que exista la demanda de líneas. Ya se le ha dicho que vincular absolutamente la red concertada con la cuestión religiosa es un error de libro. En fin, hay escuelas concertadas de todo tipo y colores. Y realmente creemos que la creación de plazas públicas debe ser sostenible y basarse en la demanda real y atender a los criterios de sostenibilidad en el plazo. Nosotros nos maliciamos que la ideologización y la obsesión política de Podemos les va a impedir admitir las enmiendas. Enmiendas sensatas. Desde luego, si lo hicieran, nos llevaríamos una grata sorpresa y podríamos votar que sí a esta proposición. Por el Grupo Parlamentario Socialista para la Defensa de las Enmiendas, tiene la palabra el señor Meijón Couselo. Muchas gracias, presidenta. La historia de nuestro país en educación es como es, ¿no? Y ha confirmado efectivamente un sistema de doble red que existe en la actualidad, ¿no? Y es cierto que ha habido circunstancias históricas que lo han provocado. Me gustaría tener con el señor Sánchez Serna un amplio debate sobre la historia reciente de nuestra educación, pero no creo que la señora presidenta nos lo permita porque excederíamos con mucho el tiempo. Pero sí puedo recordar que, por ejemplo, en el gobierno donde fue ministro el señor Maraval, había que invertir en la creación de 1.000 plazas escolares diarias. Así estaba de depauperado nuestro sistema educativo público. Y, por lo tanto, hubo que recurrir a esa red concertada para poder asegurar una plaza de escolarización a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Es cierto que lamentablemente el espíritu de la ley que nacía con carácter de subsidiariedad se ha pervertido bastante, muy especialmente con el traspaso de competencias a las comunidades autónomas, en las cuales seguramente no se midió bien lo que ello podía significar al apurar al máximo lo que la legislación permitía y así provocar un incremento de porcentaje de la concertada que no debiera estar así y no se debiera llegar en ningún caso a él, porque efectivamente tenemos un porcentaje de red concertada en nuestro país que no sostiene ninguna comparación con los demás países de nuestro entorno. Y ahí coincidimos claramente en este tema. Esta PNL, por otro lado, no es un gran debate sobre las redes. Me imagino que tanto el señor Sánchez Serna como nosotros y los demás grupos debatiremos de eso ampliamente en otros momentos, ¿no? Nosotros creemos que realmente lo que se limita es a decir que se cumpla la ley o, cuando menos y con mucho, el espíritu de la ley que existe en este momento de cara al respeto a la educación pública, entendiendo que debe ser la perla de la corona de nuestro sistema educativo y, además, es la mejor garantía para hacer efectivo el derecho a la educación. Lo que se pide en el primer punto es que, si hay que cerrar unidades en una zona escolar donde hay déficit de alumnos, no sea en las escuelas públicas donde se cierre, sino que sea, en todo caso, una concertada. En el segundo se nos dice que exista una distribución equilibrada de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, porque no hacerlo así sería hablar de segregación, y obviamente ese equilibrio debe y es necesario que se dé, porque eso es así como se indica en la ley. Y en el tercer punto, que se oferte la mayor oferta posible de plazas de centros públicos. Bueno, no lo entendemos muy bien, pero entendemos el espíritu. Obviamente siempre hay que ofertar el total de plazas que ostenta un centro público. Sí nos hemos permitido una enmienda al último de los puntos, porque creemos que podría mostrarse a confusión la redacción que tenía, ¿no?
porque se habla de que no se efectúe ningún tipo de cobro a las familias que escolarizan a sus hijos en centros sostenidos con fondos públicos. Y aquí podría confundirse este sistema de cobro con actividades extraescolares o el comedor. Por lo tanto, nosotros entendemos que se refiere a las cuotas que se le imponen de alguna forma a los padres, y sabemos que hay estudios que indican que así se hace. Si no se hiciera, no pasa nada, pero que se compruebe. Y, por lo tanto, en nuestra redacción lo que decimos es que no se efectúe ningún tipo de cobro de cuotas por la escolarización de estos niños. Entendemos que ese es el espíritu de este cuarto punto. Esperamos que se acente nuestra enmienda. Nada más que decir. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Mejón. Una vez terminada la tramitación de las enmiendas de los tres grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Sánchez Serna para aceptación o rechazo de las enmiendas. Bien, vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista y rechazamos la de Ciudadanos y el Grupo Mixto. Una vez terminada el debate de las enmiendas, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Aguirrechea, que no está. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, el señor Olori, que no está presente. Ha venido, sí. ¿Ha venido? Sí, Olori está ahí de pie. Pero... está ahí de pie. Señor Olori, ¿va a intervenir defendiendo las enmiendas? Cae la enmienda. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Balmaña Ochaita tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Popular sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Podemos, que anticipo que va a ser de voto en contra. Esta proposición lo va a ser porque esta proposición está presuntamente dirigida a reforzar la garantía de la escolarización en la escuela pública. Pero digo presuntamente porque esta loable intención decae en el momento en que toma la palabra el portavoz del Grupo Podemos para defender esta proposición de ley. Por cierto, en la utilización del lenguaje, por favor, seamos precisos. Se trata de conciertos educativos y no de subvenciones, como reiteradamente repite. La subvención es otra cosa y estaría bien que lo dejara claro para... pues para mayor eficacia a la hora de ponernos de acuerdo en la terminología utilizada. Lo mejor que se puede decir de esta proposición no de ley es que es inútil. Y es inútil porque la escolarización en la escuela pública y la sostenida con fondos públicos está garantizada por nuestra legislación. No sé si les suenan los artículos 84.1 y 88.1 y 2. Señoras y señores diputados, guarden silencio, por favor, porque es muy difícil escuchar a la interviniente. Gracias, señora. Bien, decía que no sé si le suenan los artículos 84.1 y 88.1 y 2 de la LOE. A lo mejor es que sospechan tanto los proponentes como el Grupo Socialista, que presenta una enmienda que no toca algunos de los aspectos que se recogen en esta proposición o de ley, a lo mejor es que sospechan que no se cumplen en las comunidades autónomas gobernadas o participadas también por el Partido Socialista y por Podemos. Desconfían de todas las comunidades autónomas, se proponen limitar su capacidad organizativa, intervenir en sus competencias, porque si no, no se entiende muy bien esa sospecha. Esa sospecha acerca de la capacidad de las comunidades autónomas de dejar actuar a sus servicios de inspección. ¿Desconfían de todo y de todos o es que solamente están utilizando esta proposición de ley con intereses que encubren otros intereses? Dicen ustedes que quieren garantizar el acceso a la escuela pública, pero eso no es verdad. Ustedes lo que quieren, en realidad, es imponer a los padres un modelo educativo que identifican como escuela pública, pero no se corresponde con la escuela pública, porque la escuela pública en realidad no les importa nada. Si les importara, de verdad, estarían sentados en la mesa de negociación del pacto educativo. Lo que les importa es imponer su visión dogmática y parcial, imponer a los padres un modelo educativo único, limitado, y limitando además, cuando no anulando, la libertad de elegir la educación que quieren para sus hijos. A ustedes no les interesa una escuela pública de calidad, no les interesa una escuela que responda a los principios de igualdad, equidad, calidad, inclusión, excelencia, no. A ustedes lo único que les interesa es utilizar la demagogia que encubre su adhesión al pensamiento de Llopis, cuando decía hay que apoderarse del alma de los niños, o cuando decía el ciclo revolucionario no termina hasta que la revolución no se haga en las conciencias, la escuela es el arma ideológica de la revolución. Eso es lo que realmente encubre esta iniciativa. Pues frente a ese arma suya que ustedes quieren esconder bajo la piel de cordero en defensa de una escuela pública, es escuela pública que compartimos esa defensa, pero de verdad, el Grupo Popular lo que va a hacer es continuar garantizando
la libertad de los padres para elegir el centro de sus hijos. En la interpretación no partidista que hacen ustedes, sino la que hacen los tribunales. Nosotros las sentencias, cuando nos gustan y cuando no nos gustan, las aplicamos, no las desacreditamos cuando no nos interesa. Y esta libertad de los padres para elegir el centro educativo que quieren para sus hijos y trabajar para mejorar la escuela pública desde el lugar que le corresponde, que no es otro que en la Subcomisión para el Pacto por la Educación. Llegar a acuerdos que permitan una mejor escuela, más diversa, más libre y más capaz de preparar a los hombres y mujeres del mañana, afrontar todos los desafíos. Así sí, señorías. Lo demás, si me permiten la expresión, es puro postureo. Muchas gracias. Sí, ya podemos seguir. Proposición no de ley relativa a la garantía del derecho a la escolarización en la escuela pública del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, que acepta una enmienda del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 14. ¿Abstenciones? 5. ¿Votos a favor? 18. ¿Votos en contra? 14. ¿Abstenciones? 5. Queda aprobada la proposición no de ley. Cuarto punto del orden del día, proposición no de ley relativa a mejorar.